de tercer ciclo y de educación diversificada, y al señor Javier Cambronero, diputado a la Asamblea Legislativa. A ambos expositores les voy a pedir el favor de sentarse en la mesa principal. Iniciaríamos con la exposición de don Rigoberto, quien tendrá 30 minutos al igual que don Javier para su exposición respectiva, y tendríamos un espacio para preguntas después de ambas exposiciones. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la oportunidad de poder participar en este espacio, en este foro, y poder compartir con ustedes lo que se me ha solicitado, básicamente, que traigamos acá a este espacio y que podamos analizar, discutir, poder realimentar la propuesta. Tenemos a cargo la jefatura del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada en la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación, y por lo tanto está en nuestro trabajo, está muy ubicado todo el contexto del desarrollo académico de las distintas asignaturas que componen el currículo de la educación secundaria costarricense y otros proyectos que tenemos por ahí a cargo. Si por cualquier cosa en algún momento me falla la voz, vengo tratando de salir de una gripe y estos aires acondicionados no ayudan mucho, así que me disculpan. Básicamente, voy a ir bastante rápido porque son varias láminas y tenemos poco tiempo. La educación costarricense se rige por un marco jurídico y normativo, es algo que todos conocemos, es un proceso de formación integral, obligatorio, costeado por el Estado, por la nación, tiene la responsabilidad de cerrar la brecha social y cognitiva de y entre los ciudadanos. Esto es sumamente importante, representa importantes responsabilidades para el padre, madre de familia, así como la comunidad. Velar por la calidad de la educación es una responsabilidad de la sociedad costarricense. El Estado costarricense asume la responsabilidad de garantizar a toda la población el acceso a la educación de calidad que sea inclusiva, democrática, flexible, diversificada, integral y centrada en la persona. Veamos qué serie de aspiraciones tan altas están planteadas acá. En el marco jurídico, básicamente, tenemos la Constitución Política, el Código de Educación, la Ley Fundamental de Educación, la Ley de Igualdad de Oportunidades, entre otras normas jurídicas. En lo normativo, la Declaración de Universal de los Derechos Humanos, el Marco de Acción para Todos, de Educación para Todos, la Política Curricular 90-94, la Política hacia el Siglo XXI, Plan Nacional de Acción de Educación para Todos, el Centro Educativo de Calidad como eje de la educación costarricense, las orientaciones estratégicas institucionales de esta administración 2014-2018, la política curricular en el marco de la visión Educar para una Nueva Ciudadanía, que es absolutamente actual, de 2016 y en la cual nos vamos a centrar ahorita. La organización de la educación pública, bueno, es un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos y en sus diversos niveles. La educación secundaria comprende los ciclos del tercer ciclo de la educación general básica y la educación diversificada, donde se encuentran los niveles del décimo, undécimo y duodécimos años, en el caso de los colegios de la educación técnica, y otras ofertas educativas como el bachillerato internacional y la artística, que contempla también 12 años. Está establecida la estructura de la educación secundaria por ramas: rama técnica, la rama académica y la rama artística. Aquí
básicamente de lo técnico ya habló don Iván bastante, lo conocemos bastante el tema. La rama académica, aquí se ejemplifican únicamente 5 planes de estudios ahí, pero en nuestra educación secundaria existen 22 planes de estudios con características comunes y otras que son muy específicas de cada una de ellas. Y en lo artístico tenemos 2 tipos de colegios artísticos, el Conservatorio de Castella y el Colegio Felipe Pérez en Liberia, que tiene un plan de estudios específico. Avances y desafíos en las transformaciones del currículo de la educación secundaria. Aquí vamos a centrarnos en el tema de, la política curricular en el marco de la visión Educar para una Nueva Ciudadanía. Esta política fue aprobada por el Consejo Superior de Educación en el Acuerdo 0764 del año 2016. Si mal no recuerdo, noviembre del año pasado. Tiene la intención de contribuir al mejoramiento de la educación costarricense, promueve y orienta la elaboración de los programas de estudios y la práctica pedagógica desde una visión holística dentro del marco de derechos humanos y deberes ciudadanos. Esta política nos determina todo un marco que nos sirve de sustento para todo el proceso de transformaciones curriculares que hemos venido llevando a cabo y del cual vamos a hablar más adelante. ¿Qué es educar en la nueva ciudadanía? Bueno, es un proceso integral que se desarrolla a lo largo de la vida, que propicia el desarrollo de la sociedad y permite que los seres humanos creen y recreen identidad y enriquezcan su visión de un mundo, de mundo y de país, es decir, lo local y lo global. Educación basada en los derechos humanos y en los deberes ciudadanos. ¿Cuándo? Desde siempre. Tenemos que entender que los procesos de formación y el asumir las responsabilidades y el ejercicio de los derechos es una situación que debe darse desde siempre como persona. Formación de personas críticas y creativas que reconozcan y respeten las diferencias culturales, étnicas, de género, orientación sexual y religión. Interculturalidad, inclusión, una ciudadanía cuyo accionar se fundamente en principios y valores éticos, así como en el respeto de la responsabilidad por el medio ambiente. Algunas condiciones para potenciar la política curricular. Los retos para un adecuado desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental de nuestros países. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a nuestra vida cotidiana y la participación activa y responsable en la construcción de la ciudadanía virtual con equidad social, la inserción en la ciudadanía planetaria, además del fortalecimiento de la identidad nacional, la conformación de la política nos responde a las siguientes demandas emergentes de la sociedad y está sustentada en 3 ejes o pilares fundamentales: la ciudadanía para el desarrollo sostenible, la ciudadanía digital con equidad social y la ciudadanía planetaria con identidad nacional. En este sentido, ciudadanía para el desarrollo sostenible significa que en los contenidos para el aprendizaje, en la inclusión de temas críticos, se debe tener en cuenta el cambio climático, la biodiversidad, la reducción del peligro de los desastres naturales, la producción y el consumo sostenible. Estos son aspectos realmente relevantes en los cuales hoy día como sociedades nos vemos insertos en una serie de dilemas entre lo que tenemos, lo que queremos tener,
lo que podremos tener, lo que consumimos, lo que desechamos, y etc. En la mediación pedagógica y ambientes adecuados para el aprendizaje activo, esto representa procesos educativos interactivos centrados en cada estudiante, promotores de la exploración y la acción transformadora. Es decir, el estudiante involucrado de lleno en sus procesos de formación, siendo partícipe de esos mismos procesos de formación, tomando una situación, un papel activo, explorando, construyendo, reconstruyéndose y transformando. También en los resultados del aprendizaje, el desarrollo de competencias fundamentales para el desarrollo sostenible, tales como pensamiento crítico y sistémico, la toma de decisiones colaborativas, el desarrollo de la ética con responsabilidad del presente y visión del futuro, trascendental, no quedarse únicamente en verse hoy día, sino poder visualizar y visualizar el resto de las personas y el mundo a futuro. En la transformación social implica empoderar a cada estudiante para la transformación de sí mismos y de la sociedad en donde se viven, fortalecer la transición hacia economías verdes y sociedades con estilo de vida sostenibles mediante el empoderamiento de cada persona para que se visualice como ciudadano global y asuma el compromiso de actuar localmente, pero pensando globalmente. Hay una expresión acuñada desde hace varios años: ser ciudadano del mundo, aprender a vivir en la aldea global. Son aspiraciones y son desafíos que para toda la población costarricense se ciernen y nuestro sistema educativo tiene que responder a ello. Ciudadanía digital con equidad social. Bueno, aquí necesitamos trabajar y sostener políticas de expansión solidaria y universal de la conectividad en busca de la disminución de las brechas social y digital mediante el uso y aprovechamiento de tecnologías digitales de la información y comunicación. Nuestro país tiene algo interesantísimo. Tenemos una elevada cobertura en términos de conectividad, pero una conectividad de muy baja calidad. Y hay sectores de población que están al margen de ese acceso. Comprensión de asuntos humanos, culturales, económicos y sociales vinculados al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la aplicación de conductas pertinentes y orientadas por la ética, la legalidad, la seguridad y la responsabilidad en el uso del Internet. El acceso a los recursos tecnológicos por medio del Internet está absolutamente en la posibilidad, no deja en esa posibilidad de incumplir o de no tomar en cuenta aspectos éticos, legales y demás. Por eso hoy día es tan fácil el tema de plagiar documentos y apropiarse de información que no necesariamente le pertenece a la persona. La ciudadanía digital con equidad social también significa la transformación de procesos educativos mediante la incorporación de tecnologías digitales para el desarrollo de habilidades para aprender a aprender y la integración de los aprendizajes a la dinámica de la vida local. Ese concepto, que es un concepto un poco extraño a veces, pero que significa pensar globalmente y actuar localmente. Desarrollar formas de pensamiento más críticas y más creativas. Fundamental. Antes se planteaba lo del tema de, ¿será que no tenemos suficientes empleos? ¿Será que nos está faltando creatividad? Incorporación de medios digitales y las tecnologías móviles a las diferentes áreas del desarrollo educativo como apoyos que contribuyan a ampliar los ambientes de aprendizaje,
con nuevos y variados abordajes. Aquí hay desafíos importantísimos para el tema de la labor del docente y la formación docente, desarrollo de capacidades y habilidades para la gestión y el diseño del cambio, innovando las prácticas educativas mediante el uso de tecnologías móviles pertinentes para la era en que los estudiantes viven. Vivimos acá el dilema de el nativo digital versus el migrante digital. El estudiante sabe y el docente no sabe. El estudiante maneja la tecnología y el docente quizá hasta llegue a ser analfabeto tecnológico. No el docente, nosotros. Yo también. Ciudadanía planetaria con identidad nacional contempla tres dimensiones muy trascendentales: cognitivo, la adquisición de conocimientos y comprensión y pensamiento crítico sobre los temas globales, regionales y locales. Nosotros no podemos dejar de pensar y conocer y ser ciudadanos de mundo, pero con un arraigo local. Lo socioemocional, desarrollo del sentido de pertenencia a la comunidad humana, implica asumir responsabilidades y fortalecer valores relacionados con la empatía, la solidaridad y el respeto. Aprender a vivir juntos, decía el informe de Jacques Delors. Conductual, motiva la actuación efectiva y responsable en los niveles local, nacional y global. Se habla por ahí en algunos documentos del efecto mariposa, ¿verdad? Lo que sucede al otro lado del mundo, a final de cuentas, termina afectándonos. La política, educar para una nueva ciudadanía, promueve el desarrollo de habilidades. Es decir, los procesos formativos están sustentados en desarrollo de habilidades. Contempla cuatro dimensiones: formas de pensar, donde tenemos indicadores, ya Iván nos presentó este mismo gráfico, pero con otros colores, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. Hay que tener claro que estos indicadores van a constituirse en el perfil del egresado de nuestro sistema educativo, y a ese tenemos que aspirar. Dimensión 2, formas de vivir en el mundo, que incluye ciudadanía global, responsabilidad personal y social, convivencia, multiculturalidad, plurietnia, vida y carrera profesional. A mí cuando dice ahí carrera me queda ahí un poquito. ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿En qué nos vamos a ocupar? Dimensión 3, formas de relacionarse con otros, indicadores, colaboración y comunicación. Dimensión 4, herramientas para integrarse al mundo, tecnologías digitales y manejo de la información. Los procesos de reforma curricular que hemos llevado a cabo toman como punto de partida este planteamiento que está acá, integrando todas estas cuatro dimensiones con los indicadores que cada una de ellas contempla. Avances en la educación secundaria a partir de la implementación de la política de educar para una nueva ciudadanía. Bueno, y aquí vamos a situaciones ya muy concretas. ¿Qué hemos hecho desde el Ministerio de Educación? ¿Qué estamos haciendo? Probablemente se nos queden algunas cuestiones por ahí. Transformaciones curriculares desde un enfoque de desarrollo por habilidades en los programas de estudio. ¿Qué hemos trabajado? Bueno, ya tenemos las propuestas de los nuevos programas de estudio de filosofía, psicología, biología, química, ciencias, afectividad y sexualidad, estudios sociales,
inglés y francés. Se me está quedando ahí física. Física me refiero a ciencias físicas, no a educación física. Dime. Ya. Ok. Implementación de los programas de estudios de inglés, estudios sociales y francés. Estos programas ya fueron diseñados, ya fueron presentados al Consejo Superior de Educación, ya están aprobados y este año están, en este momento hemos trabajado estos 3 meses en ese proceso de implementación, asesorando y trabajando con los equipos a nivel regional. Continuidad de las reformas desarrolladas en años próximos anteriores, es decir, las reformas que se desarrollaron anteriormente, se les ha dado un proceso de continuidad a esas últimas reformas y continuamos adelante con esta labor. Diversificación y enriquecimiento curricular mediante la ampliación de la oferta educativa y aumento de la cobertura. Hemos avanzado de 8 liceos rurales con los cuales arrancamos en el año 2009, a 132 liceos rurales. Tenemos hoy día 16 colegios ya implementando el programa del bachillerato internacional. Estos colegios están ya distribuidos en distintas zonas geográficas del país y vamos avanzando hacia 20 el próximo año. Tenemos la implementación del proyecto piloto de secciones bilingües de español-inglés, que fue un proyecto que diseñamos el año pasado y que llevamos al Consejo Superior de Educación y nos lo aprobó para arrancar este mismo año. Ampliamos el proyecto de secciones bilingües de español-francés, que funcionaba únicamente en 2 comunidades del país, y hoy día la tenemos en 6, donde estamos trabajando con Cartago, Tres Ríos, Liberia, San Carlos y Atenas. Tenemos el proyecto de talleres extracurriculares en la enseñanza del mandarín, el portugués y el alemán. Acaban de estarme pasando las imágenes por el WhatsApp. De los grupos de estudiantes ya de portugués que arrancamos ahorita esta misma semana en 6 colegios y el de mandarín que ampliamos de 6 el año anterior a 10 colegios con talleres de mandarín. Continuamos con el análisis y actualización de los planes de estudios desde una mirada de la pertinencia y viabilidad en colegio deportivo. Ya tenemos una propuesta remozada de ese plan de estudios. Colegio artístico también tenemos una propuesta absolutamente remozada y enmarcadas ambas en el contexto de formación de una nueva ciudadanía. Liceo experimental bilingüe, que venimos trabajando con una situación de concretar acciones muy precisas para lograr una implementación efectiva de ese modelo. Capacitación y asesoramiento para lograr procesos educativos más dinámicos, con equidad, con calidad, diversos, diversos creativos, innovadores, la incorporación de tecnologías que demandan ser más participativo al estudiante, exige la transformación del rol del docente como dinamizador de los procesos y facilitador de aprendizajes. El rol del docente no puede ni debe jamás continuar siendo el mismo que hemos tenido a lo largo de todos estos años. El docente es clave en el éxito del proceso de aprendizaje, pero tiene que transformar su quehacer. Iniciativas para prevenir el abandono escolar, aumentar el nivel de éxito académico. Trabajamos con un proceso vinculado a la estrategia Yo Me Apunto,
que ha sido una estrategia directamente orientada a favorecer la permanencia y el éxito académico de la población estudiantil. En el trabajo que realizamos con los colegios nocturnos, logramos elevar con datos precisos el nivel de permanencia de los estudiantes en colegios nocturnos, aumentamos la cantidad de estudiantes que presentaron pruebas nacionales y aumentamos el éxito en las pruebas nacionales el año anterior. Este año estamos retomando ese proceso. Trabajamos con el proyecto Colegios de Alta Oportunidad. En la mañana alguien lo mencionó, es un proyecto que contempla colegios que tienen condiciones de vulnerabilidad muy específicas y especiales, y se les está dando una inyección de apoyos pedagógicos y de gestión, básicamente más que de recursos económicos. Y ahora se implementa la estrategia, el proyecto, Educación a tu Medida, esto como un ejemplo para posibilitar que las personas que han presentado pruebas nacionales y han tenido o no han tenido éxito en las mismas, las puedan realizar de una manera dosificada. Se trabajó también en una actualización del reglamento de evaluación de los aprendizajes mediante el decreto 40213, y además se emitió la directriz de planeamiento didáctico mediante la circular AC01-2017, que lo que busca es hacer o establecer una forma más simple de llevar a cabo el planeamiento didáctico, porque teníamos una enorme dispersión al respecto. Algunos desafíos. Este primero es fundamental: continuidad en las políticas educativas exitosas a mediano y largo plazo. Si nosotros como país seguimos insistiendo en que cada administración que termina trae su paquete y vota el anterior, vamos a seguir en esto, gastando miles de millones de pesos y siendo muy poco exitosos. Fortalecimiento de la educación técnica, académica, científica, deportiva, artística, como forma de estimular el desarrollo integral de los estudiantes. Pero algo sumamente importante, como oportunidades de desarrollo de las potencialidades de cada estudiante, respetando su estilo, sus intereses, etc. Cierre de las brechas existentes entre la educación de los contextos urbanos con la de los contextos rurales, y la, en el contexto urbano, inclusive, de las áreas mal llamadas marginales con las no marginales. Ahí tenemos grandes brechas que tenemos que cerrar. Desarrollo de la conciencia docente, y en este voy a poner mucho énfasis, conciencia docente sobre la importancia de los procesos de formación permanente como parte de su proceso de mejora continua y desarrollo profesional. El docente, es que lo he podido escuchar, yo me gradué en el año 89, ahora qué va a hacer el Ministerio de Educación conmigo. Eso alguien lo dijo muy claramente un día. Conciencia sobre el desarrollo profesional y la formación permanente. Redefinición del perfil docente en el marco de las nuevas competencias y demandas de una sociedad necesitada de mayor conciencia sobre las desigualdades, justicia social, equidad, compromiso con el ambiente, entre otros. Esto es fundamental, pero aquí también quiero rescatar que aquí entra en juego la educación superior. Nosotros no vamos a cambiar el rol del docente ni cómo actúa si la educación superior sigue siendo la misma que ha sido durante todos estos años. Transformación de los procesos educativos que eduquen para una nueva ciudadanía, aborden la promoción de valores, actitudes, habilidades, destrezas necesarias para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, para la innovación, la creatividad y el quehacer individual y colectivo. Rescato y reitero, colectivo. Y la promoción de aspectos como el respeto y la coexistencia pacífica en un mundo cada vez más globalizado. Y ese tema de ser globales es ineludible.
formulación de propuestas curriculares pertinentes que incluyan elementos y componentes tendientes a disminuir la exclusión educativa, a prevenir la violencia en los centros y a establecer redes de apoyo necesarias. El tema de fortalecer redes de apoyo realmente es trascendental para la permanencia y el éxito de la población y para el apoyo entre los distintos centros. Modernización de la legislación y normativa que rige los mecanismos de reclutamiento, selección y contratación del recurso humano. Nosotros estamos contratando recurso humano con normas y leyes del año 50, más o menos de mediados de siglo, del año pasado a estas alturas, por Dios. Además, que tenga en cuenta, lo dijo Iván y lo dijo la compañera de Chile, y esto lo he dicho yo en otras ocasiones, no es posible que se nombre con las mismas características y los requisitos a un profesor, a una profesora, a un docente que va a trabajar aquí en pleno centro de San José, o que va a trabajar en la Isla de Caballo, o que va a trabajar en el liceo que tiene énfasis artístico, o que va a trabajar en el colegio académico. Necesitamos un perfil de recurso humano según la naturaleza y características del centro educativo y el contexto geográfico y socioeconómico. Aquí hay que revolucionar el tema. Ya termino. Eficiencia de la gestión técnica y administrativa para hacer efectiva la cobertura democratizada y de calidad de la conectividad. Sostenibilidad en el acceso oportuno pertinente de los programas de equidad, alimentación y transporte. Vea que digo sostenibilidad porque ya está llegando, pero tiene que permanecer y mejorar. Replanteamiento del curso lectivo por periodos en tiempo lectivo efectivo. Tiempo lectivo efectivo. Actividades extracurriculares, capacitación docente y otros tienen que estar fuera del curso lectivo. Interrumpimos el proceso educativo de los estudiantes porque tenemos que atender actividades extracurriculares, congresos y etcétera. Y concluimos acá, en realidad nada más con esta frase: buscamos seres humanos libres, autónomos, críticos y autocríticos, con un desarrollo integral, orientados hacia sí mismos y hacia la sociedad, hacia lo local y hacia lo planetario. Les agradezco la atención y me disculpan, pero he estado un poquillo mal de la garganta en estos días. Y me disculpan que tuviera que ir muy a la carrera. Muchísimas gracias, don Rigoberto. Vamos entonces a la siguiente presentación de don Javier. Y muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, y voy a hacer lo que no se debería hacer, que es hacerlo muy directivo, pero más que una práctica pedagógica es andragógica a estas alturas de la tarde y en vista de que todos somos adultos en esta sala.
Triste país que no tomen las ciencias por guía en sus empresas y trabajos, se quedará postergado, vendrá a ser tributario de los demás y su ruina será infalible, porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad y saber debe obtener ventajas sobre seguras, ventajas seguras sobre las otras. Recuerden ustedes que esta fue una frase que utilicé al cierre de mi saludo en horas de la mañana y que indica con gran precisión esa mentalidad visionaria, no solamente José María Castromarí, sino el reflejo de un pueblo, que es el pueblo costarricense, nuestro pueblo, quien se anticipa 170 años, porque José María Castromarí para esta época ya planteaba la educación igualitaria de escuelas para hombres y mujeres y no por separado, el acceso a las niñas a la educación. Y nosotros siempre hemos creído, porque las universidades nos han dicho, que la reforma de 1869 de Jesús Jiménez Zamora sobre la educación gratuita es de don Jesús Jiménez, ciertamente, pero el gran padre, el cerebro, el intelecto que estuvo detrás de esta reforma fue José María Castromarí. Históricamente, Costa Rica ha invertido sistemáticamente recursos para brindarle a su población la mejor educación y los mejores servicios de salud integral, logrando con ello un salto cualitativo de las capacidades nacionales sobre aquellas imperantes en la región. En las últimas décadas, la transformación estructural de nuestra economía hacia una basada en el conocimiento nos obliga a definir una política de Estado sobre el tipo de país y de sociedad que queremos a corto y mediano plazo. Este tipo de comunidad, la basada en el conocimiento, es reconocida como aquella que crea valor agregado en los productos y servicios, donde surgen nuevos emprendimientos productivos y las industrias nacionales se rejuvenecen por la adopción de nuevas tecnologías. Para ello, debemos de ser capaces de reconocer que la innovación es el motor del desarrollo, capaz de generar y sostener en el tiempo ciclos prolongados de crecimiento económico y bienestar. Dentro de los desafíos actuales de nuestro sistema educativo y particularmente en secundaria, debemos preguntarnos sobre la construcción de una currícula pertinente que, sin renunciar a la esencia humanista de la educación pública costarricense, sea capaz de ofrecer una adecuada formación técnico-profesional y la incorporación de la innovación y remozamiento de la educación científica pensada en el desarrollo del país. La Ley Fundamental de Educación, en sus fines y artículos 9, 14, 15, 16 y 17, nos ofrecen un soporte para esta revisión sobre prácticas y propuestas educativas de cara al siglo XXI. Como legislador, comprendo perfectamente el contenido del artículo 121 constitucional y sus incisos 18 y 19 sobre la promoción del progreso de las ciencias y de las artes, así como crear establecimientos de enseñanza con todo lo que ello implica. Estudios diversos reconocen la importancia de lograr valores superiores al 1% del Producto Interno Bruto en inversión que combine innovación más desarrollo, a sabiendas que generan un retorno social del 40% o más, de modo que hay un efecto distributivo de carácter social y económico. Costa Rica, sin duda alguna, repito, Costa Rica, sin duda alguna, es un país condenado a la innovación, la ciencia y la tecnología. Las razones de esta centralidad de la innovación se derivan de dos elementos: nuestra particular dotación de factores y nuestros logros en desarrollo humano. No tenemos más opción que invertir en la calidad de la educación de nuestra poca mano de obra para aprovechar oportunidades de desarrollo que solo emergen cuando se posee una población altamente educada. Costa Rica cuenta hoy por hoy con su generación más calificada, más estudiada y más preparada. El alto desarrollo humano y una democracia estable han permitido crear este factor diferenciador con otros vecinos del área y generaciones del pasado, con lo cual podemos dar un salto de calidad. La ciencia, la tecnología y la innovación no son actividades cuyo fin exclusivo es retroalimentarse, sino más bien permiten proveer conocimientos fundamentales acerca de problemas de interés y las posibles soluciones basadas en esa comprensión de la realidad. Una sociedad basada en el conocimiento es aquella en la cual
El conocimiento es creado, adquirido y transmitido y usado más efectivamente por empresarios, organizaciones, individuos y comunidades para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico y social. La ciencia, la tecnología y la innovación constituyen poderosas herramientas para el desarrollo humano y promover un crecimiento económico y socialmente inclusivo. No creemos que haya que crear más instituciones, sino más bien alinear de alguna manera esfuerzos de la academia con necesidades del sector empresarial y el ecosistema a su alrededor. A inicios del siglo XXI y a escasos 48 meses del bicentenario de la independencia de la patria, la inversión más grande y estratégica que puede seguir haciendo el país es seguir invirtiendo en educación. Desde el contexto de la conversación que les propongo, eso para atraer a los jóvenes a las ingenierías y que dicha estrategia se traduzca en mejoras en aspectos básicos para nuestro país, como la participación de nuevas empresas que generen empleos de calidad, sostener la inversión extranjera a través de una mano de obra más calificada y finalmente la generación de productos y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. De esta sociedad que sigue ofreciendo educación pública y una gran variedad de modalidades educativas y secundaria, tendrán que salir más jóvenes que se formen en ciencias, matemáticas, tecnologías e ingenierías para empujar los límites del crecimiento, que además de implementar medidas en educación terciaria, se debe trabajar con igual ahínco en primaria y secundaria, incorporando en los planes de estudio la importancia de las matemáticas como instrumento para resolución de problemas y la aplicación de las ciencias exactas para incrementar el valor agregado de nuestros procesos, productos y servicios. La introducción temprana a la ciencia, técnica y tecnologías permitirá que más costarricenses consideren a las ciencias exactas e ingenierías como un medio de superación profesional y bien remunerado, logrando así una relevante atracción de talento a las áreas de actividad económica más relevantes en la actualidad y el futuro cercano. Será entonces cuando entendamos como país y sociedad que ciencia, ingeniería e innovación son las plataformas para nuestra estabilidad y superación económica, dando pasos en dirección y velocidad adecuadas. Por ejemplo, nuestro sistema educativo, docentes y estudiantes han de considerar que en el mundo que hoy en día viven, todos los días se crean 2.5 trillones de bytes de datos. El 90% de los datos del mundo de hoy se han creado en los últimos 2 años. Cada minuto, los usuarios de Facebook comparten cerca de 2.5 millones de piezas de contenido. Los usuarios de Twitter envían tweets cerca de 300 mil veces. Los usuarios de Instagram ubican cerca de 220 mil nuevas fotos. Los usuarios de YouTube suben 72 horas de nuevos contenidos de video. Los usuarios de Apple descargan cerca de 50 mil aplicaciones. Usuarios de correos electrónicos envían más de 200 millones de mensajes. Amazon genera más de 80 mil dólares en ventas en línea. Ese es el mundo que les toca vivir a ustedes y a mí y a nuestras niñas y juventud en este momento. Sin duda, en el siglo XXI, el futuro pertenece a aquellos y a aquellas que hacen el mejor uso de la ciencia y la tecnología. La capacidad del país para generar conocimiento científico y tecnológico original de alto valor académico y relacionado en su entorno natural es un componente central en la estrategia para desarrollar un sistema de ciencia, tecnología e innovación duradero. Hoy en día, Costa Rica desarrolla diversas actividades científicas y tecnológicas que están estrechamente relacionadas con la producción, la promoción, la difusión y la aplicación de conocimientos científicos y técnicos en diversos campos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, investigación, desarrollo, enseñanza y formación científica y tecnológica y los servicios científicos y tecnológicos. Sobre estos temas, nuestro país ha experimentado un comportamiento creciente en AST, que son actividades de ciencia y tecnología, con respecto al PIB, pasando de un 1.81% del PIB en el 2011 a 1.98% en el 2012, lo cual se explica fundamentalmente por la inversión que hacen universidades públicas
que ayudan en el desarrollo y la formación de capital humano profesional y de un alto nivel técnico. En Costa Rica, la inversión, innovación más desarrollo va en aumento. Relativamente creció más de un 18% en el 2012, para situarse en un 0,58% del PIB, con una participación del sector público cercana al 61%. La mayor parte de ello generado en el sector académico y el restante 39% del sector privado. Esta proporción de inversión es opuesta a la realizada en países desarrollados. O sea, los países ricos más desarrollados invierten cerca del 3% de su Producto Interno Bruto en actividades ligadas a innovación y desarrollo. Costa Rica aún no llega al 1%. Y en esos países, el sector que más genera innovación y desarrollo es el sector privado, no es el sector público. Aquí al inverso, tal y como lo vengo comentando hasta este momento. Sobre nuestro capital humano, se requieren mayores destrezas, capacidades de investigación, habilidades tecnológicas y lingüísticas para la generación y desarrollo de las ciencias, tecnología e innovación, por lo que es necesario mejorar la educación superior para universitaria, técnica y de alto nivel. El nivel con que están ingresando a la educación superior nuestras generaciones no es el adecuado. Allí hay tareas que emprender. En el 2013, el país contó con una cantidad de 20.917 personas dedicadas a la ciencia y la tecnología, de las cuales 6.483 son personas en el ámbito innovación más desarrollo y de ellas 3.414 son investigadoras, de ellas tan solo 553 con grado de doctorado. Hoy más que nunca resulta imperioso vencer el mito de que la ciencia es incomprensible y lejana a la realidad. El talento ha sido uno de las principales ventajas competitivas de nuestro país y es lo que ha permitido avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento. El recurso humano especializado en áreas de ciencia y tecnología se han convertido en un centro de atracción de inversión y de desarrollo de innovaciones, con lo cual se ha incrementado la competitividad del país y al mismo tiempo profesionales y técnicos con estos perfiles aumentan sus posibilidades de encontrar más y mejores empleos a corto y mediano plazo. La ciencia, tecnología e innovación es el vehículo idóneo para maximizar el bienestar colectivo. Cerca de un 95% de las empresas costarricenses son pymes y de estas un 8% son empresas de manufactura. Para el desarrollo de la innovación y la promoción de encadenamientos, allí hay una gran oportunidad y nicho para los futuros empleos, la mayoría de ellos con base tecnológica. El conocimiento científico y tecnológico es el motor de desarrollo de las naciones en el siglo XXI. Nuestro reto país es avanzar hacia un currículum humanista de cara al siglo XXI, donde el conocimiento y la innovación descansan en plataformas tecnológicas predominantes como biotecnologías, nanotecnologías, infotecnologías y cognotecnologías. Por ejemplo, proyectos en energía y fusión gestados desde la educación pública superior no pudieron haber sido posibles si no hubieran contado además con esfuerzos multinacionales, internacionales e interculturales. El avance en estos terrenos no sería posible sin la combinación asertiva de experiencia y dedicación de científicos y tecnólogos, así como la disciplina y constancia desarrolladas en el claustro. Hemos sido testigos en los años 2016 y 2017 de dos hechos muy importantes: el lanzamiento del motor de plasma Skeletor hecho por el TEC y también la colocación el próximo año del primer satélite que Costa Rica colocaría en el espacio y que es 100% costarricense. Sobre la comunidad científica, este grupo de costarricenses privilegiados que poseen altos grados académicos y dedicados a la ciencia como tal. Decíamos, párrafos atrás, que estamos en presencia de la generación de costarricenses más ilustres que hayamos tenido. La cantidad de científicos costarricenses ubicados dentro del país y fuera de nuestras fronteras presenta cifras impresionantes. Es oportuno mencionar que las comunidades científicas existentes en el país se han constituido fundamentalmente por el esfuerzo sostenido de universidades públicas. Este esfuerzo aún no es suficiente para los grandes desafíos que deseamos y debemos acometer. La comunidad científica en el país demanda desarrollo de estrategias de formación y reemplazo del recurso humano calificado
en áreas como ciencias básicas y ciencias sociales. La comunidad científica del país es escasa y frágil. No existen planes de relevo generacional y los sistemas de promoción de estos cuadros académicos son inciertos, confusos e insuficientes. El país debe apostar por una estrategia fuerte y a largo plazo para generar los contingentes de personas investigadoras en todos los campos de conocimiento científico. Ello implica formulación de ambiciosos programas de becas y robustecimiento de los existentes. También es fundamental desarrollar políticas de empleo de los recursos humanos calificados en investigación científica, de modo que evitemos la fuga de cerebros y generemos masa crítica a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y no solamente que se ubique en la gran área metropolitana. En su diáspora científica, Costa Rica tiene un importante activo, o sea, nos referimos a todos los científicos ticos que están fuera del país. En términos generales, las ciencias e ingenieros nacionales que residen en el extranjero tienen niveles de formación superior a los de sus colegas locales y trabajan en áreas de gran interés para el desarrollo nacional. Una proporción significativa de ellos mantienen vínculos con investigadores nacionales radicados acá. No obstante, los incentivos para su reinserción, para que retornen al país o mantengan vínculos fuertes, son pocos o son débiles. Es esencial identificar y contactar a los profesionales de la diáspora científica y de ingeniería, así como quienes usan estas tecnologías y aportes en humanidades, artes y ciencias sociales para determinar su interés de compartir sus conocimientos y experiencias con científicos sociales, ingenieros, sociólogos, humanistas y artistas. Un 37% de esos profesionales residentes en el extranjero cuentan con maestría, un 21% tienen doctorado y el 16% es bachiller. La mayoría de estos costarricenses estudia o trabaja en países que son punta de lanza del desarrollo científico y tecnológico global. En los Estados Unidos el 45% y en Alemania el 10%. El 62,1% de talento en el extranjero posee entre 20 y 35 años. Repito, el 62% de ese talento costarricense fuera del país oscila entre 20 y 35 años de edad, en contraste con un 15% de los residentes en Costa Rica. Una de cada cinco personas de la diáspora científica costarricense obtuvo su doctorado en una de las mejores 100 universidades del mundo. Los mejores cuadros están formados en áreas en las que el país muestra algún rezago: matemáticas, ciencias de la tierra, el espacio, agronomía, ingeniería y tecnologías. En el caso de mi país, en lo que es enseñanza secundaria y las actividades extracurriculares que deben ser insertas en el currículum, las ferias, el sistema educativo costarricense, en el marco del 60 aniversario de la promulgación de la Ley Fundamental de Educación, cuerpo normativo visionario, ha permitido la masificación de la enseñanza secundaria y la existencia de poco más de 700 centros de enseñanza secundaria pública a lo largo y ancho del país con diversas modalidades, como nos compartía don Rigoberto. Dichas acciones han visto fortalecidas, además, con la vigorosa incorporación de la informática educativa a mediados de la década de los 80. Hoy, el desafío es apuntar hacia la calidad de la educación costarricense, que debe ser nuestra ocupación permanente. En el 2010, el Consejo Superior de Educación aprobó la política para el aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales, metodología sustentada en enfoque de proyectos y uso de laboratorios. Poco a poco va dando paso a un uso más intensivo y apropiación de las mismas tecnologías. El PRONIE y todos los esfuerzos de carácter nacional para contribuir al mejoramiento educativo con la inserción de las tecnologías deben enfocarse en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para crear, comunicar, colaborar y producir conocimientos y aplicarlos en la resolución de problemas y el aprovechamiento de oportunidades y en el logro de aprendizajes de calidad. La sociedad y el Estado costarricense deben poner a disposición del sistema educativo las tecnologías pertinentes para el uso de sus finalidades mediante la creación oportuna de nuevos escenarios y adecuados entornos de aprendizaje. Es importante repensar cómo se enseña y cómo se aprende.
Los modelos educativos actuales y sus contenidos curriculares fueron diseñados para una sociedad diferente a la actual. No nos es lícito olvidar que Costa Rica es pionera en América Latina en la incorporación de la tecnología en las aulas. 30 años después de haber incursionado en esa experiencia nacional, se reconoce a nivel internacional como un importante y significativo logro. El país no debe renunciar a la autocrítica, sino más bien seguir el acceso, garantizar el acceso universal a conectividad de banda ancha, a cambios curriculares, a la formación continua, al internet como medio de enseñanza y aprendizaje y a la investigación en el aula. En clase investigativa, el educador se convierte en un mediador y un facilitador del proceso de investigación, y esto implica grandes cambios en los procesos de enseñanza de las ciencias, no solo desde el punto de vista pedagógico, sino que requiere un dominio creciente de temas científicos y tecnológicos. Alfabetización científica y tecnológica, es decir, ciencia para todos, supone establecer un currículo básico común para todos los estudiantes que supera la habitual transmisión de conocimientos científicos para incluir un acercamiento a la práctica científica y a la naturaleza de la ciencia, poniendo énfasis en las relaciones ciencia-tecnología-sociedad. Una educación direccionada hacia una cultura científica básica implica conocimientos de la ciencia, aplicaciones de conocimiento científico, habilidades y tácticas de la ciencia, resolución de problemas, integración con la tecnología, aspectos socioeconómicos, políticos y ético-morales de la ciencia y la tecnología, historia y desarrollo de la ciencia y la tecnología, estudio de la naturaleza y la práctica científica. El esfuerzo nacional que debemos generar desde la Escuela Costarricense pasa vitalmente por el fortalecimiento del programa de ferias científicas y tecnológicas, olimpiadas de robótica, de química, física y biología, así como Expo Joven para la modalidad técnica. El sistema educativo público costarricense no debe dejar de brillar y ser el lucero para el desarrollo económico de la nación y la generación de mayor justicia social, así soñado y pensado por Omar Dengo, Carmen Lira, Alberto Manuel Brenes, Roberto Brenes, Adela Ferreto, Luisa González y otros. Al esfuerzo de estos pensadores y nobles pedagogos debemos sumar el amor a las ciencias de estimables damas como Amparo Celedón, Francisca Durán, Julia Orozco, Elena Echeverría, Dolores de Troyo, Felicitas Echeverri y otras hace 100 años o más. Las ferias científicas y tecnológicas constituyen una oportunidad para el desarrollo de la enseñanza por medio de proyectos de investigación y otras formas de saber. Este tema convoca y genera adicionar a dicha discusión la formación docente ofrecida actualmente a futuros profesionales de la educación en primaria y secundaria. Los cambios en el perfil de los docentes deben redefinir alfabetización científica y tecnológica, así como mayores esfuerzos en capacitación de los docentes en servicio y adecuación de los programas de estudio. El educador debe convertirse en un mediador, facilitador del proceso de investigación, y ello implica cambios en el proceso de enseñanza de las ciencias, no solo desde el punto de vista pedagógico, sino que requiere un dominio creciente de temas científicos y tecnológicos. Debe funcionar en paralelo portales digitales que aporten recursos. Se requiere revisar críticamente las obligaciones del docente para reducir el tiempo invertido en actividades nada sustantivas y de esa manera liberar tiempo para actividades como podrían ser la capacitación o el seguimiento de las necesidades individuales de sus propios estudiantes, así como el uso y dominio de herramientas científicas y tecnológicas que utilicen aplicaciones, recursos, accesos a bases de datos, pueden facilitar el trabajo docente y ajustarlo a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento. Irrumpe en el escenario escolar el Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología. Dicho programa se ha constituido en una iniciativa que contribuye a generar una actitud innovadora y participativa en niñez y juventud, así como el fortalecimiento y promoción de las vocaciones científico-tecnológicas, logrando así una extensión de la cultura científica, y constituyen una fórmula ideal para estimular el interés científico y el potencial humano mediante experiencias educativas que propicien la adquisición de actitudes, destrezas, valores,
procesos intelectuales y conocimientos que les permiten a los jóvenes desenvolverse y entender su entorno adecuadamente. De igual manera, permite vincular a la comunidad educativa y social con la ciencia y la tecnología a partir de los aprendizajes y experiencias estudiantiles, convirtiéndose, por tanto, con el aporte de docentes y padres de familia en una importante plataforma para la apropiación social de lo que es ciencia. Bajo la misma línea se inscribe el programa de las Olimpiadas Nacionales, tanto en física, química y biología, matemáticas y robótica, donde jóvenes de secundaria han participado con tremendo y notable éxito en los eventos internacionales a los cuales han logrado participar y salir debidamente reconocidos. Se requiere del mayor interés de las autoridades educativas del país para que estas actividades denominadas extracurriculares estén cada vez más vinculadas con el quehacer institucional y en áreas de evaluación se planteen reformas para reconocer todas aquellas iniciativas promovidas por los estudiantes en estos campos. El desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas pasa por una profunda revisión del currículum costarricense, fundamentalmente secundaria, no solo a nivel de programa de estudio, sino también en la malla curricular, en los planes de estudios de tercer y cuarto ciclo, en educación académica. Tercer y cuarto ciclo en educación académica. ¿Y por qué no pensar en un año más para el cuarto ciclo de educación diversificada, como lo tienen en este momento Bachillerato Internacional, los colegios técnicos y también los colegios artísticos? La Escuela Costarricense nos ofrece un curso lectivo de al menos 1.400 horas al año, al cual habrá que sacarle el máximo provecho. Costa Rica registra en el año 2015 una matrícula de 460.201 estudiantes en enseñanza secundaria en todas sus modalidades. De esta cantidad, 270.000 se ubican en la modalidad académica, cifra que ha venido en descenso desde el 2009 por razones demográficas. Ello permite pensar en un año más en el cuarto ciclo, lo que en términos presupuestarios se puede abordar con la misma cantidad de docentes que hay en este momento y con secciones con una menor cantidad de estudiantes y la misma cantidad de lecciones. Esta coyuntura es muy favorable y es parte del reto que hay que enfrentar en los próximos meses. El moderado crecimiento en el último lustro, crecimiento económico en el último lustro, coexiste con las tasas de desempleo más altas en tres décadas. Esto se debe sobre todo a que los sectores que más aportan a la producción tienen poco peso en la generación de empleo. De manera que, nos dicen los economistas, la desconexión entre la estructura productiva y la creación de empleo refleja un estilo de desarrollo no incluyente. El mayor peso de los servicios en la generación de empleo resulta determinante. Este sector pasó de representar un 28% del PIB en el 91 a un 40% en el año 2012. En el 2016, 4.590 millones de dólares en 140 empresas. En el 2000, un 9%, que hoy en día es un 46%. Ello ha aportado para el año pasado 8.381 empleos en este sector. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente debe haber una vinculación entre lo que es la oferta y la demanda. ¿Para qué están sirviendo nuestros colegios académicos, nuestros colegios técnicos con respecto al comportamiento del empleo y la transformación que tiene la economía costarricense? ¿A qué realidad nos enfrentamos? Que los 10 sectores más productivos tan solo aportan un 5% de las oportunidades laborales, de manera que existe una relación inversa entre empleo y productividad laboral. Costa Rica puede incrementar su productividad si fomenta la expansión de los sectores más dinámicos de su economía, y esta expansión no va a pasar si no hay transformaciones en nuestro sistema educativo, sobre todo en la enseñanza media. En el 2015, los productos médicos, por ejemplo, mantuvieron un crecimiento en las exportaciones de 18% y se convirtieron en el principal bien de exportación de Costa Rica después de lo que ha sido el turismo como tal. Esto implica entonces que no podemos cerrar nuestra mirada y tampoco a un análisis exhaustivo para esa vinculación entre empleo y las futuras posibilidades de contratación para la juventud costarricense
y la generación de nuevos emprendimientos que encadenen estas pequeñas empresas de costarricenses al frente externo de nuestra economía con la llegada de empresas extranjeras y con la atracción de inversiones que tenemos en Costa Rica, que es el motor de la economía que tenemos en este momento. El mercado laboral costarricense ha ido creciendo hacia la especialización de algunas actividades de base científico-tecnológica, para lo cual la formación técnica o profesional ha ofrecido ventajas comparativas con respecto a otros países de la región y en el mundo. Sin embargo, en la generación de técnicos y profesionales en áreas de ciencias básicas e ingenierías, hay una minoría profesional compuesta por mujeres, y a ello hay que ponerle cuidado para no profundizar la brecha de oportunidades y de generación de empleo de calidad entre géneros. En carreras relacionadas con la industria, por cada 100 hombres en este tipo de empleos, solamente hay 52 mujeres. Y en el área de ingenierías, hay unos datos que en el año 2012, la participación de mujeres que se graduaron en el 2012 en carreras ligadas a ingeniería, los datos son el siguiente: de 100% de la matrícula en arquitectura, el 48% correspondía a mujeres; en ingeniería civil, el 19%; en topografía, el 12%; en ingeniería industrial, el 38%; en ingeniería mecánica, el 7%; en ingeniería eléctrica, el 13%; en ingeniería electrónica, el 17%; en ingeniería química, el 45%; en metalurgia, el 37%; y en ingeniería agrícola, el 10%. De modo tal que entonces estas cifras tienen que poner en evidencia y sacar a flote una preocupación permanente para que haya mayores y mejores oportunidades para las mujeres, dado que en esta generación de nuevos empleos, en esta sociedad basada en conocimiento, hay una postergación de género que hay que atender adecuadamente y que estamos a tiempo. Nuestra ponencia trae una página más referida a las características del empleo que tenemos en Costa Rica en este momento, que es la página 14, que a ustedes les va a quedar. Y sobre todo cierro con lo siguiente: las exitosas políticas de inversión extranjera directa deben seguir contribuyendo a una sofisticación planificada de la industria local en Costa Rica. Existe una clara predominancia de las infotecnologías sobre el resto de las tecnologías emergentes con respecto a género, salvo en cognotecnologías, donde hay predominancia de mujeres sobre los hombres, solamente en un campo de los que yo he indicado en este momento. Pero sobre todo llamar la atención a nuestras autoridades, porque en esta combinación de una alta inversión en educación cercana al 7.6 del PIB que hacemos en educación en Costa Rica, el descenso en la tasa de crecimiento de la población, la cantidad de docentes que tenemos nombrados en este momento y la posibilidad de grupos pequeños en cuarto y quinto año, dan la posibilidad para potenciar física, química, biología y el dominio de una segunda lengua en un posible sexto año en los colegios académicos, sean diurnos y sean nocturnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Javier. Tenemos espacio para tal vez un par de preguntas. No sé si alguien del público quiere hacer alguna. Si no, entonces voy a dar algunos anuncios para mañana. El desayuno se va a estar dando de 8 de la mañana a 9 de la mañana. A las 9 iniciaríamos con las mesas, al igual que mismo orden de hoy. Posiblemente se vaya a cambiar alguna distribución, pero las ubicaciones de las aulas van a ser las mismas: el sector derecho, ¿verdad?, de mi persona, esta, y en el segundo piso. Asimismo, se les va a dar el almuerzo a las 11:30 más o menos, y regresaríamos a las 12:30 con la conferencia magistral. Entonces, esas serían básicamente las indicaciones para el día de mañana. Si no hay preguntas, entonces le voy a pedir a la compañera Stephanie que me colabore para entregarles un par de recuerdos a ambos expositores, y agradecerles, por supuesto, la participación de ambos y a todos y a todas ustedes por el día de hoy. Stephanie. A don Javier, un aplauso para don Javier.